sí, todos hablan de esta película para ganar fama, pero pocos la entendieron. Si somos completamente sinceros, debemos admitir que casi todas las críticas favorables del filme Bohemian Rhapsody de 2018 parecen nada más que una copia y pega de lo mismo. Que la historia deja muchos huecos, pero sigue siendo genial solo por ser de Queen. Efectivamente, es genial solo por ser de Queen, pero la perspectiva es muy desacertada. Si Brian May los escuchara, se daría un tiro en la cabeza y allí mismo quedaría inerte cuán largo es. Este proyecto es algo que han cuidado muchísimo. No es un misterio que le pidieron a Sacha Baron Cohen, también famoso por haber protagonizado el filme El Dictador, que se hiciera a un lado porque su reputación no era la mejor y él originalmente fue considerado para interpretar a Freddie Mercury. ¿Se lo imaginan? Esta película sí tenía la intención de que la gente supiera un poco sobre uno de los mejores vocalistas de la historia, pero aún mejor, su objetivo era resaltar lo que realmente implicaba formar una banda tan emblemática como lo fue Queen. La película lleva el título Bohemian Rhapsody porque busca retratar la lucha incansable de la banda por tratar de que esta canción fuese designada como el single que daría pie al álbum A Night at the Opera. El título de la película no necesariamente indicaba que se trataría sobre cómo Freddie compuso Bohemian Rhapsody. Esto se nota a lo largo del filme. El objetivo es resaltar la importancia de la cohesión del grupo, es decir, la lucha de Queen por lograr que Bohemian Rhapsody fuera el single que representara el álbum en el cual habían puesto un gran esfuerzo y que significó el despunte de su fama y el impulso de su carrera. Mucha gente se queja de que detalles sobre la vida de Freddie Mercury quedaron fuera. Veamos cuáles son. El primero es ¿por qué se llama Freddie Mercury? ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, la cuestión es que él al llamarse Farouk Bulsara, que correctamente debe pronunciarse Farouk, pues era muy difícil de pronunciar. Así que los que lo respetaban simplemente le llamaban Freddie. Era más fácil. Y por otra parte, Mercury es un simbolismo que él seleccionó para vincularse con su madre. Ya hay documentales que hablan al respecto, y esto se puede rastrear en una frase que aparece en la canción My Fairy King, donde dice, "Oh Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide." A diferencia de Roger Taylor, quien solía poner algunas de sus experiencias en la música que componía, como en las canciones The Loser in the End o Tenement Funster, Freddie encubría sus sentimientos a través de historias que lo simbolizaban, como en Liar o My Fairy King. Él simplemente no te contaba algo que le había pasado, sino te contaba una historia con la cual él podía identificarse, y con la cual cualquiera también podría hacerlo, sin necesidad de revelar demasiados detalles personales. A él le gustaba ser así. Otro aspecto que pasó en la vida de Freddie Mercury era que él recibía mucho bullying debido a su dentadura. Lo llamaban Bucky, que significa dentudo. Precisamente por ese mismo hostigamiento era que él sentía vergüenza de sus raíces. Todo esto se excluyó porque ese no es el Freddie Mercury que deseaba ser recordado. El Freddie Mercury que deseaba llegar a trascender en la historia era el artista visionario que lograba con su alma vincularse a la de millones de fans en una escala inmensa. Los verdaderos fans de Queen saben perfectamente que Bohemian Rhapsody no fue la primera gran obra de esta banda, sino que lo fue The March of the Black Queen, la cual también fue excluida de la radio por ser muy larga, y que dio pie al álbum que definiría la identidad de esta banda, narrar historias en varios movimientos como si de una obra dramática se tratase. Queen 2 se dividió en dos lados, el blanco y el negro, representando a la luz y a la oscuridad. Uno para Brian May y otro para Freddie Mercury. La historia de este álbum también fue compleja y una ardua lucha, a la cual se conjuntó el hecho de que un productor los menospreciaba y a quien le dedicaron la canción Death on Two Legs, la cual abre el álbum A Night at the Opera. Obviamente no se podía seguir una línea cronológica estricta porque, en función del largometraje, había que narrar una historia que la gente pudiese entender. Era más idóneo utilizar Bohemian Rhapsody para representar esta lucha en la cual la banda se mantuvo firme sobre lo que quería, porque es una canción mucho más conocida y representativa de la banda. Queen defendió esa canción a capa y espada. Algo a resaltar en este filme es que se emplea el concepto de familia para referirse a Queen, donde a pesar de los conflictos se logra sacar lo mejor de cada quien, al momento en que se refleja el respeto que tenían por la música al no utilizar sintetizadores. La divergencia de Freddie al separarse efímeramente de Queen para abrirse camino como solista,
volviendo después con sus amigos totalmente arrepentido por dejarse llevar por la soledad y los excesos en una vida extravagante, demuestra el punto de toda esta película, la cohesión de la banda. Analizando la discografía de Queen, se puede corroborar esto, pues en un punto determinado se encuentran canciones sobre la decadencia como The Show Must Go On, La Amistad en Friends Will Be Friends, Valorar la Fortuna del Éxito en Was It All Worth It, La Apreciación de lo Efímero de la Vida en It's a Miracle, La Aceptación de la Muerte en Who Wants to Live Forever, y también al mirar los créditos en las canciones, donde ya no se trata de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon o Roger Taylor, sino simplemente Queen, para volver todo más equitativo y parte de una familia, así como la participación de 3 de los 4 miembros interpretando la letra como en Let Me Live. Si se pregunta por qué John Deacon no participaba, es porque él simplemente no cantaba. No le gustaba. Si ya vieron la película, véanla de nuevo bajo esta perspectiva y les quedará claro que Bohemian Rhapsody 2018 no es una película solo sobre Freddie Mercury, sino sobre lo que fue Queen. Y por eso precisamente es que se escenifica el Live Aid, porque este fue el punto de no retorno para la banda. Queen iba a desaparecer por siempre, mas resurgió de las cenizas demostrando a nivel mundial que no existía otra banda en el mundo que pudiese generar un impacto de tal magnitud en la vida de la gente. Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.